fue a las elecciones este viernes pasado, a las elecciones de APROCA, con presencia de Ministerio de Trabajo de la Nación y también de la Federación de Profesiones de Salud de la República Argentina. Un éxito total, prácticamente lo que para nosotros nos tomó un 100% de los afiliados que se presentaron a votar, y es más, gente que quería votar y bueno, no había estado afiliado, pero sí, le abrimos la posibilidad de afiliarlos y que para la próxima ya estarán presentes. Era uno de los temas por los que no los dejaban sentarse en las mesas de discusiones, ¿no? Así es, una chicana de gobierno, porque todos los gremios que todavía no votaron en su tiempo, ellos están dialogando. O sea que realmente cuando le toque el tiempo de la votación de las elecciones tendrá que hacer un cumplimiento. Pero fue una chicana, nada más, maniobra. Ahora se viene, bueno, un nuevo año que va a ser con muchos reclamos, nos imaginamos, desde Salud. ¿Cómo plantean este 2023? Bueno, por un lado, nosotros estamos trabajando permanentemente, no hemos dejado de trabajar ningún mes. Hace más de 22 años que hemos iniciado, todos los meses tenemos recorrido y petitorio. Así que, bueno, desde octubre del año pasado hemos pedido la presentación de ampliación presupuestaria para que esto se solucione en lo que son salarios, condiciones laborales y lo que es previsionales para todos los trabajadores de salud de la provincia de Catamarca, que lamentablemente el gobierno no dio respuesta, usó chicanas para distraer. O sea que la plata ya estaba a partir del 1 de enero del 2022, la del 19, la del 18, todos los años que quiere, y ahora también está la que pedimos hoy en el día, que son el piso salarial de las canastas que corresponde familiar, con un petitorio del 100% de lo que es nuestro pedido, de acuerdo al análisis de situación, un diálogo que queremos para solucionar esto, cláusula gatillo en el primer semestre, todo un análisis de situación detallado y salario como corresponde para que el equipo de salud esté a la altura de las circunstancias económicamente, para tener una altísima calidad en su formación académica, capacitación, actualización. Y bueno, esto es lo que queremos, diálogo con el gobierno, que realmente deje de mentir lo que vino haciendo todos estos años. ¿Te hicieron algún tipo de presentación? Totalmente, la presentación, ya está la tercera presentación hecha hasta el miércoles pasado, de la semana que pasó. Así que el gobierno, el señor gobernador, tiene todo, y aparte se lo anticipamos y le dijimos con toda la fecha, cumplimos con toda la fecha, cumplimos la palabra y por escrito, como corresponde. Así que esperamos que llame a la mesa de diálogo como corresponde, y muy bien claro estuvo el Ministerio de Trabajo, realmente el único gremio que está dentro de Ministerio de Salud Pública. No hay otro gremio nacido en salud pública, los demás son filiales que no le competen en la salud pública.